Hola, profe. Hola, no, Valentina, buenas tardes. Buenas tardes, buenas chicos. Buenas tardes para todos. Hola, Gustavo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Eh, bueno, Buenos chicos, buenas tardes. Eh, Bienvenidos, ya esta es nuestra. 4, 5, 6, nuestra sexta sesión. Hoy vamos a continuar ya con el tema de erradicación y para finalizar si tienen algunas dudas de potenciación. Eh, recuerden que el tutor se llama Gustavo Guillén. ¿Listo? Entonces, eh, iniciando, no sé si alguno tenga alguna pregunta con respecto a la hoja de ruta. Manuel, bueno, cuéntanos. manuel tienes alguna pregunta bueno creo que no bueno entonces para todos chicos alguno tiene alguna pregunta con respecto a la hoja de ruta sí. no listo bueno gusto entonces si quieres ya yo creo que puedes iniciar Hola bueno, chicos, ¿cómo van? Bueno, entonces ayer habíamos visto potenciación y hemos jugado un poquito con las propiedades de potenciación, ¿listo? Hoy ¿qué quiero que hagamos, vamos a hacer más o menos la misma dinámica, pero con radicación, ¿listo? Mm, hago un repaso rápido de lo que hicimos ayer. Manuel. ¿Listo? Pues miremos rápidamente lo que hicimos ayer. Definimos la potenciación, luego encontramos una propiedad peculiar que tenía la potenciación. Listo, que era el poder juntar cosas y separar cosas. En este caso, unir un producto fue la primera de las propiedades que vimos. Listo. Luego mmm, tuvimos también otra propiedad que era la, Primero estuvo la propiedad de unir. Segundo estuvo eh, la propiedad de división, listo, y por último estuvo la propiedad de la potencia de potencia, listo, vimos esas tres propiedades y una, bueno, y una cuarta, cuatro propiedades, listo, lo que vamos a hacer hoy es exactamente lo mismo con radicación, listo, eh, esa es la idea, no, no voy a hacer tanto énfasis en radicación, porque cuando ustedes, bueno, de hecho ya, ya les, les explico por qué no, no es tan... Es decir, porque no es un tema tan nuevo. Conceptualmente es diferente, pero eh, podemos, eh, digamos, que adaptar las propiedades. ¿Listo? Ya, ya van a ver, ya les explico cómo. ¿Listo? Entonces, nada, empecemos chicos. Eh, radicación. ¿Listo? ¿Qué es la radicación? La radicación es encontrar... Voy a, voy a hacer aquí el, el ejemplo de potenciación. 2 a la 3 es igual a 8. ¿Cierto? En ese caso nosotros teníamos una base que era el 2 y un exponente que era el 3. ¿Listo? Ahora, en este contexto de radicación, lo que vamos a tener es lo siguiente. Raíz cúbica o raíz tercera de 8 va a ser igual a 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Si queremos hacer una analogía, piensen que aquí, en este huequito, va a estar... La base, perdón, el resultado. En este huequito va a estar el resultado. Y aquí va a estar el exponente. Yo lo que necesito encontrar, la pregunta que me van a hacer aquí en radicación, va a ser la base. ¿Listo? La inquietud va a ser la base. Lo que me hace falta de todo esto va a ser la base. Entonces piensen en esto. La pregunta podría ser, ¿qué número repetido cuatro veces? ¿Listo? ¿Qué número repetido cuatro veces me va a dar 1? ¿Cuál sería la base? Si esas fueran las condiciones, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Entonces tengo que buscar un número de tal manera que el número que yo encuentre elevado a la 4 me dé 1. Si ven, si ven un poco la analogía necesito que se aclara la analogía entre esto y el. Eh, si ¿sí es clara qué número será pues en este caso es sencillo porque el único número que le va a la 4 a 1 pues es 1 listo no, no hay mucho pierde en ese listo pensemos en otro un poquito distinto ¿Qué número elevado a la 2 me da 81? Listo. Nuevamente lo que les dije. Piensen quién es el, el resultado y quién es el exponente. Yo necesito, voy a poner aquí un y, de tal manera que cuando yo eleve y a la 2 me dé 81. Entonces, ¿cuánto sería y? Siguiendo esa lógica. Chicos, hablen para todos. Escriban para todos en el meeting. Para qué pues para que sus respuestas las puedan ver todos y sus preguntas también. No, que solo manejo yo. Ah, ok. Es la sí, pero bueno, entonces voy a ponerlo público. Sí, muchachos, pues porque me interesa que ustedes, o sea, que ustedes también las preguntas de una vez las de otro y yo contesto tres veces la misma pregunta porque me la hacen por internet. ¿Listo? Entonces, cómo la dice? Nueve, es claro para todos. ¿Sí? El único número que elevado al cuadrado me da 81 es 9, no hay otro número, no puedo hacerlo con otro número, no me va a dar otro número. ¿Listo? Entonces básicamente la idea es esa. Muchas veces las raíces no son exactas. Por ejemplo, si me preguntaran la raíz cuadrada de 75, pues yo tengo que buscar un número que voy a ponerle z que al cuadrado me dé 75. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí no va exacta porque, a ver, si probamos con 8, si probamos con 8, 8 por 8 nos va a dar 64. Y si probamos con 9, nos va a dar 81. Entonces esa raíz no va a dar exacta. Pues, ¿qué va a dar? Va a dar 8 y un pedazo decimal. ¿Cuánto va a ser el decimal? Pues básicamente lo calculamos con una calculadora. ¿Listo? Pero lo que quiero que quede en el aire es la. Eh, la idea de que, la, de que la, la raíz existe, pero no necesariamente es fija, es eh, exacta. ¿Listo? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 20? Entonces uno dice, pues no sé, debe haber un número por ahí eh, que voy a llamar ñ, que ñ al cuadrado me dé 20. Entonces digo, bueno, 4 por 4, ¿cuánto me da? 4 por 4 me da 16, y 5 por 5 me da 25. Ok. No sé qué número sea exactamente, pero tiene que ser 4 y un pedazo. ¿Listo? ¿Por qué? Hay un número entre 4 y 5 que cuando yo lo multiplico por el mismo me va a dar 20. ¿Listo? No todas dan exactas. ¿Listo? Entonces muchas veces uno puede simplemente aludir al concepto. Uno dice, mire, eh, la raíz cuadrada de 20 es igual a un número que yo, no, que yo no conozco, que voy a llamar n, pero de lo que estoy seguro es que cuando yo leo n al cuadrado me va a dar... 20. ¿Listo? O sea, lo que tengo seguro es eso por la definición misma. Yo no tengo el valor exacto, pero sé que si lo elevo al cuadrado me da 20. ¿Y vas a decir algo, Valentina? No, Gustavo. Okay. Ah, mentira, Manuel. Me escribe aquí en el interno que se quedó. Manuel. Cuéntanos, Manuel, Hola, ¿dónde profe, te como... quedaste? ¿Cómo vas? Profe, lo que pasa bueno. es que eh, disculpe, o sea, no, no vaya a pensar que soy bruto ni nada, sino que es que. Yo me confundo mucho cuando usted dice eh, ejemplo, 2 al cuadrado igual a 20. O sea, o sea, eso se divide, se multiplica. ¿Cómo es la cosa ahí? Ya habíamos visto ayer eh, potenciación. N al cuadrado es n multiplicado por n. Eso nos tiene que dar 20. Así no sepamos el valor, sabemos que hay un número entre 4 y 5 que nos da 20. ¿Listo? Entonces piensen en esto también como un concepto, porque eso les va a servir para más adelante. Es decir, piénsenlo como un valor del cual ustedes tienen algunas propiedades. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero quedó claro, Manuel, cuando hablo de potenciación me refiero a elevar. Por ejemplo, un número que elevado a la 3 eh, me da 9. Vamos a ponerle, no sé, z. Yo lo que sé es que si yo leo z a la 3, me va a dar 9. Entonces yo empiezo a probar números si quisiera encontrarlo exactamente. Entonces digo, a ver, 2 por 2 por 2 me da 8. Ok, no es 2. 3 por 3 por 3 me da 27. Ok, entonces z ha de tener un valor 2, alguna cosa. Hay un valor entre 2 y 3, de tal manera que cuando yo lo multiplico 3 veces, me va a dar 9. ¿Qué estamos? Vuelvo y repito, aquí no es un curso de calculadora. Con su calculadora pues descubren que el número muy sencillo es, eh, hagámoslo aquí rapidito, eso es 9. Ala. ¿Cuánto nos da? 2,08. ¿Listo? Los que ya lo hicieron les dio 2,08. ¿Vale? Entonces, pues nada, 2,08. Si ustedes lo prueban, 2,0800, si lo elevan a la 3, bueno, ahí sigue con decimales. 2,0800 si lo elevan a la 3 les va a dar 9. Obviamente aquí no nos va a dar exacto porque si elevan justo 2,0800, pues se comen todos estos decimales, ¿no? Pero si lo pudieran meter todo hasta el infinito, les daría 9. Entonces, nada, la idea es que tengan eso en mente. ¿Para qué? Para poderse responder este tipo de preguntas. Si yo cojo la raíz cuarta de 7 y la elevo a la 8, ¿cuánto me da? Piensen en eso. La raíz cuarta de 7 elevado a la 8. Me lo voy a llevar a la siguiente hojita, que ya no hay más. Raíz cuarta de 7 elevado a la 8. ¿Listo? Entonces tenemos la raíz cuarta de 7. Ese 4 quedó feo. La raíz cuarta de 7 elevado a la 8. ¿Eso qué es? Por definición. Pues cuando yo tengo un elevado, lo que tengo que hacer es repetir el número tantas veces como diga el exponente, ¿sí o no? Raíz cuarta, raíz cuarta, raíz cuarta, y aquí lo mismo, ¿no? Sigo multiplicando por raíz cuarta, raíz cuarta, raíz cuarta, y raíz cuarta de 7. Entonces, yo podría ir con una calculadora y averiguar cuánto me da la raíz cuarta de 7 y luego multiplicarla 8 veces, pero no lo voy a hacer así. ¿Cuánto me da 4 veces la raíz cuarta de 7? Díganmelo ahí por el chat. ¿Cuánto me tiene que dar por la definición misma la raíz cuarta de 7 elevada a la 4? Piénsenlo de esa manera. La raíz cuarta de 7 elevada a la 4, ¿cuánto da? Creo que Entonces, más fácil para que se lo imaginen es, es porque tener eh, raíz cuarta de siete es como tener siete lo, lo un cuarto. Y si está eso. Es que sobre... no quería hacer ese match, Valentina, todavía. Sí, sí lo quiero hacer, pero no todavía. Hasta que no manejen el concepto. Es que creo que la pregunta es un poco difícil. Rara. Sí. No, bueno, no importa, no importa. Si no lo ven, no importa. Listo, yo les explico. La raíz cuarta de 7, por definición, es el número que cuando yo repito cuatro veces multiplicado, me da 7, porque esa es la definición de la raíz cuarta. ¿Sí me explico? La raíz quinta de un número elevado a la 5, pues me da el número. Y la raíz octava del número elevado a la 8, pues me da el número. Entonces, en este caso, la raíz cuarta de 7 multiplicada cuatro veces, pues me va a dar 7. Y aquí tengo otro grupito que también me va a dar 7. Y entonces en últimas tengo 7 por 7, que eso es 49. Si ¿Sí me explico, vamos a hacerlo con otro ejemplo y me dicen si, si lo ven por ese lado. ¿Listo? Vamos a hacer la raíz quinta de 17 elevado a la 10. ¿Eso qué es? Eso tendría que ser la raíz quinta de 17 repetida. 10 veces, ¿cierto? Por la definición de potenciación. Pero yo sé que yo puedo armar un grupo 1 y un grupo 2, cada uno con 5. ¿Listo? De esos 5, con los primeros 5, perdón, con los primeros 5 yo puedo yo puedo armar qué? La raíz quinta de 17 multiplicada 5 veces. ¿Cuánto me tiene que dar? La raíz quinta de 5, de 17, perdón. Repetida cinco veces me tiene que dar 17, por definición. Porque no hay manera de que me dé distinto. Porque la raíz quinta de 17, cinco veces, pues da 17, porque eso es la raíz quinta de, vuelvo pues, y repito, no es un número, es un concepto. La raíz quinta de 17 es el número que cuando yo multiplico cinco veces me da 17. Pues voy a coger estos 10 que tengo acá y los voy a partir en dos grupitos de 5. La raíz quinta de 17, 5 veces. Y como aquí la tengo 5 veces también, entonces me queda 17 por 17. Y eso ya lo puedo hacer con la calculadora de panadería. ¿Listo? La idea es que piensen que esto nos va a servir para hacer todas estas cuentas con calculadora de panadería. ¿Listo? ¿Cuánto da 17 por 17? Eso es 9 y van 4, 11, 119, 17, 289. No, no sé, estoy inventando. 289 tal vez. Sí, 289. Más claro, más claro el concepto por ese lado. Ya lo van cogiendo todavía todavía es extraño. Listo. Por ejemplo, Juan Manuel calculó, calculó la raíz. Listo. Entonces, si Juan Manuel cogiera 1.62 y lo elevara a la 10, en teoría le debería dar, le debería dar eh, 17 por 17, o sea, debería dar 289. Listo. Ok, por 2. Vamos aquí con la niña por 2 y el chico por 2. Bueno, tengo la raíz, no sé, tercera de 25. Listo. Y la voy a elevar a la 6. Entonces, ¿la raíz tercera de 25 qué es? La raíz tercera de 25 es un x que cumple cierta propiedad. Cuando yo elevo x a la 3, me da 25. Hasta ahí vamos. Esa es la definición de la raíz cúbica. La raíz cúbica es un número que usted lo eleva a la 3 y le da lo que está dentro de la raíz. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace paqueticos. Uno dice, bueno, la raíz cúbica de 25 elevada a la 6 es la raíz cúbica que tres tan feo! uy, de verdad, me paso. La raíz cúbica de 25 por la raíz cúbica de 25 por la raíz cúbica de 25, seis veces, ¿sí o no? Esa es la definición de potenciación. No me pregunten por qué estoy haciendo esto, porque eso es de la clase pasada. O sea, esa pregunta no, el por qué de este renglón no lo voy a contestar. Contesto qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, aquí, aquí en esta parte, nosotros decimos: bueno, por definición, si yo multiplico tres veces la raíz cúbica de 25 me va a dar 25. Estos tres multiplicados me tienen que dar 25. Y si cojo esto, me tienen que dar otro 25. Entonces, la respuesta a esta pregunta termina siendo 25 por 25, que es 625, sin usar calculadora, pues una calculadora o una cuenta sencilla que podemos hacer en un lápiz y un papel como es 25 por 25. ¿Listo? ¿Entendieron cómo usé la definición? O sea, cómo usé la lógica de. No es el valor, pero sé cómo lo puedo agrupar para tener valores enteros. ¿Listo? ¿Entendieron Hamilton y Carol que iban por ahí perdidos? Listo, Carol, sí. Hamilton, ¿cómo vas? Bueno, mientras Hamilton nos contesta, hagámonos otro ejemplito. Ah, bueno, voy a hacer el ejemplo que no da. Porque es importante el ejemplo que no da, porque tienen que ver que no siempre se puede. ¿Listo? La idea es que yo siempre quiero que se pueda. Cuéntanos, Manuel. Ok, no nos contó. ¿Cómo está, eh, profe? Cuéntanos. Es que vuelvo y repito, o sea, no me quedo ni cuan, ni para resolver la, la, la potencia, que es el principio, ni a lo último, me quedo en la mitad cuando me toca multiplicar. No, y, o sea, Manuel, vuelvo y repito. Raíz cúbica de 25 a la 6. Yo digo, raíz cúbica de 25 es un X desconocido para mí, no tengo ni idea cuánto da y no lo voy a averiguar. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a usar es el concepto de que ese número desconocido para mí elevado a la 3 da 25. ¿Listo? Esto es la base de nuestro ejercicio. ¿Cómo te Como se refiere yo... a el elevado se refiere se refiere a cómo? A potenciación, elevado se refiere a esto. Por eso les decía que eso no lo, voy a, no lo iba a contestar hoy, porque eso ya lo vimos, 2 a la 7 es 2 por, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, ¿por qué? Porque este exponente me dice cuántas veces repito la base, entonces en este caso me está diciendo que repita 6 veces un número que elevado a la 3 me da 25, pues si lo repito 6 veces realmente logro armarme un 25 y luego armarme otro 25. O sea que en últimas termino haciendo 25 por 25. Bueno, respóndame esa duda. Esta, o sea, yo entendí todo lo que usted me quiere decir. Lo, un número que por el 7, ¿verdad? Eh, ¿De dónde sale aquí el número 25? O sea, esto se multiplica, se divide. ¿Cómo es? No entiendo. Aquí, los cuatro, los cuatro. Son cuatro y cuatro. Te de tres y 3, Aquí, tres y tres. Ajá. Entonces, la raíz, esto es por la definición de potenciación. Algo a la 6 es 6 veces multiplicado. Lo que pasa es que yo los asocio de a 3 porque conozco sus propiedades de 3 en 3. Yo digo, mire, si ese número lo multiplico 3 veces, aunque no lo conozca, me da 25 porque ese número era la raíz cúbica de 25. Sin que yo tenga el valor, puedo... Puedo imaginarme. Digo, si cojo un número que desconozco, pero cuya propiedad... Por definición, es que si lo elevo a la 3 me da 25, pues estos tres me arman 25. Si quieren verlo. O sea, usted, o sea, usted multiplica tres veces el 25. La raíz cúbica de 25. Multiplico tres veces la raíz cúbica de 25, que vuelvo y repito, es un número que yo no conozco. Y una okay. vez lo multiplico tres veces, estoy seguro que me va a dar veinticinco, porque él es, por definición, el número que he repetido tres veces da 25. Aunque yo no sepa el valor, puedo ir con una calculadora y averiguarlo. Pero aunque yo no lo sepa, puedo usar la propiedad para que me dé 25 acá. Y lo mismo con los otros tres. Entonces ya termino haciendo es 25 por 25, que ya lo puedo hacer con mi calculadora sencillita. Ok, okay profe. Listo. Entonces. Gustavo, es que creo que, creo que nos está entendiendo. Podríamos, no sé, explicarlo de otra manera que no sea con el x a la 3. O sea, podrías poner, digamos, la propiedad. Ok, bueno, entonces voy a poner la propiedad en letras. A ver si sí, de pronto se entiende más fácil. Voy, voy a ponerlo aquí en letras. Si yo cojo la raíz enésima de A y la elevo a la n, eso me va a dar A. Por ejemplo, si cojo la raíz quinta de 17 y la elevo a la 5, eso me tiene que dar 17. ¿Por qué? por la definición de este número, lo que está dentro de este paréntesis, está diciendo que eh, este número, cualquiera que él sea, lo, lo voy a poner en rojo, lo voy lo a poner aquí en amarillito, este número en amarillo, tiene una propiedad que si yo lo elevo a la 5 me da 17, eso es la raíz en la raíz quinta de 17, el número tal que si yo lo elevo a la 5 me da 17, y si luego lo elevo a la 5, pues ¿cuánto me da? 17. pues ahí ya fue más entendible para mí, no sé para ustedes. Pero Caro la entendido hacia dos segundos. No puedes entender en un renglón y desentender al siguiente. Tienes que entenderme todo, no mentiras. Tienen que, o sea, está íbamos bien, en el ejemplo anterior se entendía. Lo que quiero que entiendan es que si cojo la raíz de un número, la raíz 25aba, por ejemplo, un número bien difícil la raíz 25A de 7. Habrá un número, no sé cuál sea, que cuando yo lo coja y lo eleve a la 25 me dé 7. Y si luego elevo ese número a la 25, pues cuánto me va a dar 7. ¿Listo? Lo que quiero que entiendan es que si quieren verlo, la potenciación y la radicación son, razón, son eh, inversas en ese sentido. ¿Listo? Si yo le saco la raíz 20 a va un número. Si yo le sacara entonces, que, la raíz, 20 a un número. Lo que quiere decir es, lo que quieren el profe darnos a entender básicamente es que la radicación y la potencia se cancelan. Sí, son operaciones contrarias, como cuando ustedes multiplican y quieren cancelar, entonces dividen. Sí, Marlon, ahí nos está explicando con números enteros. Lo que está en letras es la teoría, es, es la propiedad en sí. Imagínense que tenemos un número que cumple esta propiedad. La raíz 20 a va de 15 da m. ¿Eso qué significa? Que si yo cojo m y lo elevo a la 20, me tiene que dar 15. Porque esa es la definición de radicación. La definición de radicación es, mire, yo le voy a dar el resultado que es 15, y le digo la potencia, dígame la base. ¿Listo? Piensen que la incógnita aquí o lo que uno resuelve es esta pregunta. Entonces, si yo cojo la raíz 20 a va de 15, que habíamos dicho que era m. Y la elevo a la 20, ¿cuánto me va a dar? Pues no sé cuánto era el valor decimal, pero seguro me va a dar 15. Bueno, vamos a hacerlo con números exactos, pero lo que quiero es que lo, lo apropien para números inexactos. Por ejemplo, si yo cojo la raíz cuadrada de 64 y la elevo al cuadrado, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64? Vamos a poner este ejemplo que nos sugiere Marla. La raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Estamos claros en qué es 8? ¿Todos? Es 8 porque 8 por 8 es 64. ¿Listo? Entonces, esto nos daría 8. Que al cuadrado nos volvería a dar 64. Claro, cuando uno lo hace con números parece, parece sencillo, pero lo que quiero es que lo apropien a, a otro tipo de contextos donde la respuesta no es tan básica. Por ejemplo, la ra raíz cúbica de 8 elevada a la 3. La raíz cúbica de 8, ya habíamos dicho, es un número que multiplicado tres veces nos da 8. Ese número se llama 2. Porque 2 por 2 por 2 nos da 8. Y si eso lo elevó a la 3, ¿cuánto nos vuelve a dar? Pues 8. ¿Listo? Entonces, si quieren verlo, vean que estos dos cositos. No me gusta que hagan la cancelación así, pero vean que estos dos se matan entre ellos y les vuelve a dar. 8. ¿Listo? O sea, si elevo la raíz enésima, que era lo que dice en el primer renglón. Si elevo la raíz quinta, por ejemplo, en el caso del 17, a la 5, pues me va a volver a dar 17. ¿Listo? Aunque no sepa el valor decimal, ¿vale? O con eso, no todos dan, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo y elevo la raíz quinta de 18 a la 6, ¿qué va a pasar? Pues eso yo lo puedo descomponer como la raíz quinta de 18 por la raíz quinta de 18 por la raíz quinta de 18 por la quinta de 18 por la quinta de 18, por la quinta de 18 seis veces, ¿sí o no? Hasta ahí vamos. Esta es la definición de potenciación. ¿Y cuántos paquetes de a 5 alcanzo a hacer? Alcanzo a hacer solo un paquete. Entonces, este paquete cuando yo lo multiplico cinco veces me queda como 18. Y a lo último, el paquete que no pude empacar dentro de esos, pues me va a quedar raíz quinta de 18. Y con este no puedo hacer nada, con este si quiero saber el valor numérico me toca ir a buscarlo en una calculadora. ¿Sí? Lo que quiero que quede claro es que no siempre da los que yo les he puesto. Pues tienen la trampa de que están hechos para crear paquetes de un tamaño correcto. Sí, yo siempre les pongo raíz séptima y aquí les dejo a la 14. Ah, claro, para que salgan dos paquetes de A7. Sí, o les pongo aquí un 5 un y aquí un 15. Ah, para que saquen tres paquetes de A5. Pero no siempre tiene que ser así. Este es el caso en el que no. Este es el caso en el que tengo la raíz quinta de 18 y la leo a la 6. Pues con esos cinco primeros puedo hacer un paquete que me da 18, pero el último nada. Con el último no puedo hacer nada. Si no tengo una calculadora, no puedo saber la raíz quinta de 18. Eso no, no funciona siempre. Listo, la propiedad digamos que solo aplica cuando ustedes pueden hacer paqueticos completos. ¿Vale? Hasta ahí vamos. O sea, ¿han entendido esta propiedad? Ya voy a hacer un, el match que nos sugería Valentina, que nos sugería Valentina, que era... Eh, Hacer, el, hacer el, el, la relación entre potenciación y e radicación. ¿Listo? Entonces, eh, ¿quién más aparte de Luz Mari? Luzmari, pero es que creo que te conectaste tarde, ¿no? ¿Tú has estado con nosotros todo el tiempo? ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la radicación como si fuera potenciación. ¿Listo? El gran truco aquí va a ser ver la radicación como si fuera potenciación. Entonces, voy a poner aquí como nombre de tema. Radicación como potenciación. ¿Listo? Entonces pues vamos a mirar esto. Voy a decir, voy a decir que si yo tengo... La raíz cuadrada de 8 lo voy a poder escribir como 8 a la un medio. ¿Listo? Que si yo tengo la raíz tercera de 27, lo voy a escribir como 27 a la un tercio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente reescribiendo las cosas. ¿Listo? Vamos a ver la radicación como un ejemplo casual de... Eh, la potenciación. 5 a la 1 cuarto. ¿Listo? Raíz cúbica de 7 al cuadrado va a ser igual a 7 a la 2 tercios. ¿Listo? Quiero que vean de dónde sale el exponente y de dónde sale el numerador y de dónde sale el denominador. Aquí, aquí voy a poner en azul lo que es invisible que es invisible este 1 era invisible este 1 era invisible este 1 era invisible pero este 2 ya no lo es este 2 es tangible este 2 se puede tocar lo pueden lo, lo están viendo entonces siguiendo esa lógica la raíz quinta de 9 a la 3 será igual a 9 a la 3 quintos listo vamos hasta ahí entendieron cómo reescribir ya les ya les eh, ya les comento qué vamos a hacer Ay, Luz María, qué pena contigo. Sí, hoy, hoy está lo, lo que les digo. Vamos a ver si con esta eh, nueva visión de la, de la erradicación cambia su, cambia su chip. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de resolver algunos de los ejercicios que ya habíamos hecho de erradicación utilizando esta lógica. ¿Listo? Algunos de los ejemplos que habíamos hecho. Por ejemplo, eh, por ejemplo, este. Raíz cuarta de 7 elevado a la 8. ¿Listo? Vamos a hacer raíz cuarta de 7 elevado a la 8. Entonces tenemos la raíz cuarta de 7 elevado a la 8. ¿Listo? Que ya lo habíamos hecho. Usando la definición de radicación y haciendo grupitos y cha, 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 cha. Pero ahora vamos a hacerlo escribiéndolo de esta manera. Eso es lo mismo que 7 a la 1 cuarto elevado a la 8. ¿Sí o no? de lo que aprendimos a escribir ahorita. Lo siento, chicos, yo sé que este tema se pone un poco denso, se pone un poco complicado, pero les apuesto que ustedes ven el video con calmita y la vuelven a coger. O sea, de verdad que no es tan, tan complicado. Por eso lo voy a presentar como un caso particular de potenciación, porque sé que potenciación a la mayoría le quedó claro. ¿Listo? ¿Y qué decía la regla de potenciación cuando teníamos la potencia de una potencia? ¿Qué teníamos que hacer con el un cuarto y con el 8? Sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos. ¿Qué decía la regla? Cuando yo tenía un número A elevado a la B y luego elevaba todo eso a la C, ¿qué tenía que hacer con B y C? Tenía que multiplicar a B y a C. Listo, hagamos eso mismo entonces con este. Eso sería entonces 7 a la 1 cuarto multiplicado por 8, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo se hace esa multiplicación allá arriba? Eso es 1 cuarto por 8 sobre 1, ¿sí o no? Y eso es, el, la multiplicación se hace de frente, ¿no? Eso es 7 a la 1 por 8 sobre 4 por 1. O sea, 7 a la 8 cuartos, que es 7 al cuadrado, que, oh, sorpresa, nos da 49. Igual que lo hicimos la primera vez. Solo quiero que lo vean ahora como un ejemplo de potenciación. Fíjense que ustedes solamente se saben las propiedades de potenciación. Ok, chicos, me sugieren que, eh, que siga las lecciones de plataforma con las de la clase. No lo voy a hacer, porque no lo hago. Y aquí hago la aclaración, no es un capricho. Por ejemplo, en el orden de clase, en este momento, sexto estaría viendo qué es definición de potenciación y qué es definición de erradicación. Séptimo estaría viendo, dentro de como dos clases, si no estoy mal. Propiedades de la potenciación y la radicación. ¿Les parece justo que yo haga en una clase la definición de potenciación y radicación, luego me vaya a descomponer en números primos y la siguiente clase o en dos clases diga, ¿se acuerdan que vimos potenciación y radicación? Hoy vamos a ver las propiedades. No, o sea, esto, esto está hecho de manera que sexto y séptimo tengan, digamos, una parte de, de, de cada cosa, pero que tengan relación. ¿Listo? Por ejemplo, ahorita viene una parte de estadística que de hecho yo les digo hoy qué temas, para los que quieran ver los videos, qué temas eh, son de sexto y séptimo. No, no, pues frescos, o sea, no, no lo digo de maldad. Yo entiendo que muchos quisieran que yo siguiera el orden de la plataforma, pero al ser un ciclo donde están los dos grupos, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas que los de sexto pues van viendo lo que viene en séptimo, que obviamente tiene relación con lo que vieron. Y los de séptimo pues se pegan ahí su repasadita antes de llegar a... Antes de llegar a, um, al tema de ellos. Entonces, pues por ese lado ganan ambos. ¿Listo? Ok, vamos a hacer otro de los que ya habíamos hecho. ¿Listo? No, no importa. Acuérdense, lo que estoy, estoy suponiendo en este momento que ustedes conocen las propiedades de la potenciación. Eso sí, no, no, no lo estoy poniendo en duda. ¿Listo? Vamos a hacer raíz quinta de 17 elevado a la 10. ¿Listo? Raíz quinta de 17 elevado a la 10. Entonces. Ya lo habíamos hecho por definición. Raíz quinta de 17 elevado a la 10. Y habíamos dicho que esto se podía escribir como. El señor de afuera lo dejó quieto, pero lo de adentro, 17 a la 1 quinto. ¿Quedó claro cómo transcribí ahí? Hilberto, hey, ¿quedó clara esa transcripción? Ok, Marlon, piénsalo como una manera de escribirlo de tal manera que la radicación se vuelva potenciación. O sea, como yo solo, entendí, yo solo entendí potenciación y soy brutal con la potenciación, entiendo las propiedades al derecho y al revés, pues, ¿qué es lo que hago? Pues trato de volver el mundo conocido, perdón, el mundo desconocido, algo que yo ya conozco. Entonces yo digo, voy a ver la radicación como una potenciación y luego me defiendo con las propiedades de potenciación. Si me explico, Marlon, la idea aquí es cambiar el chip, como... Lo único que yo sé hacer es esto. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Listo. Pero, marín, ¿nos sigues aquí? Listo, Gilberto. Tú ya me entendiste. Ese es el punto. Listo. Lo que les digo es, piensen que siempre pueden recurrir, lo que les digo, a la definición de raíz cúbica, de raíz quinta, como lo hicimos la primera vez, o pueden decir, venga, no, yo soy un berraco para, para la potenciación. Entonces, yo me sé las propiedades de la potenciación. Eso es 17 por 1 quinto por 10. Y entonces, eso es 17 a la 1 quinto por. Y para que el, tengamos denominador, acuérdense que yo siempre pongo el 1 acá. Entonces, eso es de frente, ¿no? 17 a la 1 por 10 sobre 5 por 1. O sea que eso es 17 a la 10 quintos. O sea, 17 al cuadrado. O sea,. 289. Eso no cambió. El resultado no tenía por qué cambiar. Solamente quiero que aborden el problema desde esta perspectiva. Vuelvo y repito, solamente estoy utilizando propiedades de potenciación. ¿Listo? Entonces, un camino es, o me aprendo la radicación por lo que es la radicación, o dos, veo la radicación como un caso particular de la potenciación, que era lo que nos ha sugerido Valentina al principio. ¿Listo? Solo que yo sí quería pasarme un ratico haciendo los grupitos de A3, de A4, de A5, porque me parecen importantes. ¿Listo? Me parece que eso no se puede dejar pasar. Recuerden, en las diapositivas donde yo estoy haciendo estos convitos de A4, de A3, de A2, por ejemplo, aquí, donde armo estos 25, es especialmente importante que entiendan por qué los armé. Aunque no hayamos llegado al mundo de la potenciación, ¿por qué? Porque estamos utilizando el concepto mismo de eh, qué es la radicación. La radicación consiste en encontrar un número que le va a una potencia fija me dé cierto resultado. Entonces yo digo, la raíz cúbica de 25 es un valor que yo desconozco, es x, yo no sé cuánto vale, no tengo idea, no, no tengo calculadora para hacerlo, así de sencillo. Pero lo que estoy seguro es que si lo elevo, si lo cojo y lo multiplico tres veces me da 25. Así que si tengo 6 de esos, logro armarme un 25 y luego armarme otro 25. Y 25 por 25, seguro que eso sí lo puedo hacer. Y estoy seguro que da 625. Entonces, la idea es: esta diapositiva es importante porque, vuelvo y repito, apoya la lógica de qué es la radicación. O sea, sin suponer que es potenciación. Pero para efectos prácticos, ustedes pueden asumir que las propiedades son exactamente las mismas. Una vez escribamos esto, pues las propiedades van a ser exactamente las mismas que en la radicación, perdón, que en la potenciación. Por ejemplo, nosotros teníamos una propiedad, si se acuerdan, que decíamos 14 al cuadrado, no voy a cambiar este número, 14 a la 3 se puede escribir como 7 por 2 a la 3. Voy a poner este 3 afuera. Y eso es lo mismo que 7 a la 3 por 2 a la 3. ¿Sí? Lográbamos separarlas así cuando era potenciación. Vamos a usar la misma propiedad con radicación. Entonces, supongamos que tenemos 14 a la 3 quintos. No, 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 no lo voy a escribir así, lo voy a escribir bien. A la 3 quintos. ¿Listo? Entonces, yo digo, bueno, yo ya me sé la lógica y esto va por este lado. Eso es 14 a la 3 quintos. Pero como eso es potenciación, yo con potenciación puedo hacer mis magias de potenciación. Ah, no, yo solo puedo separar en 2 por 7 a la 3 quintos. Y una vez tengo eso así, entonces yo puedo hacer 2 a la 3 quintos por 7 a la 3 quintos. ¿Listo? Entonces, aquí usando, piensen que las propiedades que, o sea, el reescribirlo, el reescribirlo. Me va a permitir usar propiedades de potenciación en radicación. ¿Listo? Si yo lo escribo como una potenciación, accedo al mundo de posibilidades que me estaba brindando la potenciación. ¿Sí? Piensen que me gano la. me gano la. la ventaja de escribirlo de la manera adecuada. ¿Listo? Entonces, nuevamente, imaginémonos, por ejemplo, que tengo. Eh, esto que ya lo tenemos por ahí arriba, multiplicado por 2 eh, a la... Oh, no, 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 perdón, le iba a poner mal, 2 a la 2 quintos por 7 eh, elevado a la 2 eh, y 5 a la 7 Quintos. Tengo que resolver esa operación, así como la ven. Entonces yo digo, bueno, pensando porque yo no sé radicación, yo soy malísimo con la radicación, entonces yo voy a escribir eso como potencias porque si no me vuelvo loco. Entonces digo, bueno, esto primero lo puedo escribir como 14 a la 3 quintos. Lo que sigue lo puedo escribir como 2 a la 2 quintos. Y lo que sigue lo puedo escribir como 7 a la 7 quintos. Hasta ahí vamos. ¿Sí? ¿Entendieron esa reinscripción No, Marlon, no es trabajar con ningún número de decimales porque en general no estamos haciéndolo. Si tienen por alguna razón que calcularlo, la idea sería usar el mayor número de decimales para no perder efectividad. Lo que les digo, estas propiedades sirven también para arrastrar raíces durante un montón de tiempo sin caer en el juego de cuántos decimales usé. No, por ejemplo, aquí yo no tengo ni idea, en los ejercicios que hicimos yo no tenía ni idea cuál era la raíz de, cúbica de 25, no tengo ni idea cuál será ese número. Sé que debe estar entre 2 y 3 porque 2 por 2 por 2 daba 8 y 3 por 3 por 3 daba 27, pues tiene que estar entre 2 y 3. Pero la idea sería no sacar las cosas al mundo decimal porque perdemos un montón de, eh, digamos, de precisión. ¿Listo? Lo que les he dicho siempre, imagínense que mandar un cohete a la luna implica sacar tres raíces y luego dividir por otra raíz y luego la idea sería poder hacer uso de las propiedades todo el tiempo y al final cuando ya tenga que decir cuántos litros de combustible necesito, pues sacar la última raíz o utilizar la mayor cantidad de decimales posible porque la idea no es sacar decimales todo el tiempo, ¿listo? La idea es usar lo menos posible los decimales hasta que ya sea la hora de dar la respuesta. Cuando ya sea la hora de dar la respuesta, pues ni modo, la, la ponemos en esos términos. ¿Listo? Entonces, siguiendo con este señor, me lo voy a llevar para acá, me lo voy a llevar para este lado. Creo que lo puedo arrastrar. Voy a llevar todo esto. Me lo voy a llevar para a seguirlo haciendo en la otra hojita. Cuentan cómo vamos. Entonces quedó claro cómo, cómo sacamos eso de allá, ¿no? Simplemente reescribí lo que tenía en términos de fracciones. Ahora digo, bueno, esto está sospechoso. Yo sé que dentro del 14 hay un 12 y hay un 7. Entonces yo puedo escribir esto como 2 por 7 a la 3 quintos y a estos señores los voy a dejar aquí quieticos. Hasta ahí vamos. Me dicen si se pierden. Hasta ahí no, no, no hemos hecho nada raro. Estamos usando la propiedad, vamos a usar la propiedad de la potenciación que me permite separar un número de sus factores elevados al, al mismo exponente del número grande. Entonces ahora voy a decir, bueno, como la potenciación tiene esa propiedad, yo la voy a usar. Eso es 2 a la 3 quintos por 7 a la 3 quintos. Y eso va a estar multiplicado por 2 a la 2 quintos por 7 a la 7 quintos. Ah, ok. Entonces, como yo puedo hacer eso, pues ahora puedo empatarlos. Acuérdense que nuevamente, ni siquiera la radicación, la potenciación tenía la habilidad de unir cosas de la misma base, ¿no? Entonces teníamos estos dos señores y teníamos estos, perdón, estos dos señores. Los voy a poner aquí en azul. ¿Listo? Teníamos estos dos señores, los dos doces y los dos siete. Y cuando yo tenía cosas de la misma base, que era lo que tenía que hacer con los exponentes, Lo que yo tenía que hacer con los exponentes era: voy a simplemente reordenar aquí. No me importa que haga un renglón de más. Los renglones no me cuestan. Son regalados. Y 7 a las 7 quintos. ¿Qué hice? Reordené. Al fin y al cabo es una multiplicación. ¿Listo? Y ahora sí. ¿Qué era lo que decía la, qué era lo que decía la historia? Mire, cuando usted tenga dos cosas de la misma base en potenciación. Pues usted puede simplemente sumar los exponentes. ¿Sí o no? O Esa era la regla que teníamos en potenciación. Y la regla también aplica para el 2. 2 a la 3 quintos más 2 quintos. ¿Sí o no? Claro, hasta ahí que hemos utilizado, ni siquiera hemos utilizado propiedades de radicación, no hay propiedades nuevas, son las de potenciación. Vamos hasta ahí. Sí, o sea, hasta ahí hemos utilizado solo propiedades de potenciación. Eilberto, que estaba perdido, ya nos retomó, ya volvió con nosotros. ¿Cómo vas, Dora? Listo, Dora va bien. Igual, chicos, recuerden que esto es como un acompañamiento adicional. La idea es que ustedes ya vengan con el tema un poco repasado, un poco digerido, como para que no sea este el primer encuentro y choquen de una, sino más bien ya vengan un poco repasados de plataforma, ¿listo? Chicos, les voy a anotar ahí los dos temas que vienen en la siguiente clase. Mm. Déjenme ver si sé exactamente de qué salón son. Yo hago una programación conjunta para todos, pero ya les digo, básicamente la idea es que mm, estudien esos dos temitas, ¿listo? De la plataforma. Luego igual los ustedes saben que yo empiezo de cero, pero... No, ofrezco, Gilberto, pues uno no todos los días está con la misma disposición. El código del Classroom, eh, Valentina, ¿tú me puedes ayudar? Sí, ya, ya lo envió. Listo, eh, gracias. Listo, chicos. Les dejo los temas, pues busquen los temas que están relacionados. Creo que son los nombres, ya les digo exactamente de quién son. De mínimo común, máximo común divisor y mínimo común múltiplo es de sexto. Y lo otro es de. Ok, no. Ambos son de sexto, ¿listo? Entonces séptimo, pues se salva en la repasada esta vez, pero yo voy a tratar siempre de darles los temas para que puedan ir al día, ¿listo? Lo que sigue después de eso es estadística, ¿listo? La idea es que ustedes, eh, la idea es que ustedes eh, puedan ver los videos con tiempo, ¿vale? Son como videitos de 10 minutos, 15, ¿listo? Ahí acaban de verles en el chat. Ok, listo. Entonces chicos y vamos en esto cuánto es tres quintos más dos quintos eso es igual a cuánto tres quintos más dos quintos cojo algo lo parto en cinco cojo algo lo, y cojo tres pedazos luego cojo algo lo parto en cinco y cojo dos pedazos eso es tener cinco quintos sí o no y eso nos da uno y lo vamos a hacer ahora con el este señor rojo señor rojo que se llama siete 7 a la 3 quintos más 7 quintos, eso es 10 quintos, que es 2, ¿sí o no? Entonces nos va a quedar 7 a la 2 y 2 a la 1, ¿sí o no? O sea que eso será, obteniendo ya el resultado final, lo pongo en negro, 2 por 7 por 7, que es 49 por 2, que es... 98 si se dieron cuenta nunca usamos calculadora y además usamos la propiedad de que yo les dije que ustedes siempre podían hacer la suma por carita feliz no cuando hicimos fraccionarios pero hombre carita feliz aquí no tenía sentido ambas cosas son quintos y ambas cosas son quintos entonces pues cuando las cosas son homogéneas y se pueden sumar pues nada ustedes se, se suman las cosas en los mismos términos listo no no se, no se deprimen por ir a la carita feliz. Igual, si lo hacen con carita feliz, les dan los números más grandes y al final les queda 20 sobre 20 o 25 sobre 25, perdón. Y aquí les queda eh, 15 y 35, 50 sobre 25. Listo, igual les da 2. Eso no cambia. Listo, el proceso es más largo, pero aquí lo hice usando la idea que eran homogéneos. Claro, hasta ahí, muchachos. Alcanzamos a hacer el último ejercicio ahí rapidito. Para todos, des, de, eh, repasen la descomposición en números primos. ¿Se acuerdan que uno ponía una rayita en el medio, y mitad, y tercera, y esas cosas? Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase: descomponer en números primos. ¿Vale? Es bien sencillito. Chicos, hasta ahí me entendieron. ¿Quién, ¿Quién va perdido? Con las propiedades. Listo, Marlon. Vamos a hacer el último y alcanzamos ahí a hacerlo de volada. Vamos a poner. Por ejemplo, por ejemplo eh, 28 a la 3 cuartos por eh, 14 a la 1 cuarto por eh, la raíz cuarta de 2. ¿Listo? ojo. ojo. Yo lo escribo así, pero, pero no lo podemos escribir así. En teoría, esto viene de la, de la radicación. Ya, ya estoy acostumbrándome a escribirlo así, pero no. Ya, ya les estaba haciendo el primer paso. Pero la idea es que cuando ustedes vean solo raíces, pues se acuerden que lo pueden escribir en forma de potenciación. Entonces, nuevamente, como ya lo había hecho, porque ya que, ya, ya me embalé. 28 a la 3 cuartos. Y 14 a la 1 cuarto. ¿De dónde sale ese 1? Recuerden que ese 1 es este 1 que está acá. Que no se ve. Pero 14 está elevado a la 1. ¿Listo? Oye, déjame escribir por negro. Ya. Y 2 lo voy a escribir a la 1 cuarto. ¿De dónde sale ese 2 nuevamente? Ese 1 perdón. De acá. ¿Listo? Entonces decimos, bueno, tengo por aquí un 2. La idea sería siempre llevar a su, a su mínima expresión estos números, ¿cierto? Entonces puedo escribir este 28 como, como 4 por 7, ¿sí o no? Eso sería 4 por 7 a la 3 cuartos. Lo escribo con, con 4 o lo escribo con 2 por 2. ¿Cómo quieren que lo escriba? ¿Cómo creen que será mejor al final? ¿Con cuatro o con doces? Porque esto también podría ser 2 por 2 por 7 a la tres cuartos. ¿Cuál de las dos versiones creen que será la que nos va a servir en últimas? Carol, sí, yo subo los PDFs apenas acaba la clase. ¿Listo? Entonces, eh, hasta ahí vamos. ¿Cuál versión cojo? Pues yo cogería la del 2, porque es que aquí tengo un 2 a la 1 cuarto. Seguramente voy a terminar ¿qué? haciéndolo así. Sin embargo, supongamos que no. Soy un soquete y ca no caí en cuenta esa vaina. Y dije, ah, sí, sigo con el 4. Ya les dije que está mal, ¿no? Pero la idea es que al final pues nos demos cuenta que está mal. Y luego 2 a la 1 cuarto. Listo, hasta ahí no hemos hecho nada. Listo, separo 4 a la 3 cuartos, 7 a la 3 cuartos, luego 2 a la 1 cuarto y luego 7 a la 1 cuarto y luego 2 a la 1 cuarto. ¿Listo? Aquí, como decidí por el camino más difícil, pues voy a tener problemas al final. Pues problemas no gravísimos, pero se me va a alargar un poco el chico. 7 a la 3 cuartos y 7 a la 1 cuarto lo voy a dejar de primero. Y que 7 a la 1 cuarto. Luego voy a poner el 4 a la 3 cuartos, que no lo había puesto, luego 2 a la 1 cuarto, y luego otro 2 a la 1 cuarto. Entonces, 7 a la 3 cuartos por 7 a la 1 cuarto me va a dar 7 a la 4 cuartos, que es 1. 4 a la 3 cuartos, 2 a la 1 cuarto, y 2 a la 1 cuarto. Hasta ahí, pues entonces esto sería en última un 7 y ya dejo de molestar con exponentes. ¿Listo? Porque ya he dicho que iba a dar 1. Y aquí me queda 4 a la 3 cuartos. Pero pues uno, uno podría hacer otra cosa aquí, ojo con eso. Uno podría separar el 4 en 12 o juntar los 12 en un 4. ¿Se acuerdan que había una propiedad que también me permitía unir bases? Así como yo puedo separar, como separé el 28 en 4 por 7, pues puedo unir, puedo unir estos dos doces. Así. Puedo hacer exactamente el mismo paso que hicimos con el 28 de separar, pero para arriba, voy a unir. Y como los uno, entonces miren que ni siquiera tuvimos que hacerlo del 2. Vean que nos ahorramos ese camino. Eso sería 4 a la 3 cuartos por 4 a la 1 cuarto. Eso sería entonces 7 por 4 a la 3 cuartos más 1 cuarto. ¿Cuánto da 3 cuartos más 1 cuarto? Si ustedes tienen 3 cu cuartos de pizza y luego un cuarto adicional de pizza, ¿cuántas pizzas tienen? Una entera. ¿No? Pues esto daría 1. Si ustedes cogen tres cuartos de pizza, uno, dos y tres, y le suman el cuarto faltante, pues qué tiene, una pizza entera, ¿no? Listo. Entonces esto nos quedaría siete por cuatro, que sería veintiocho. Si ¿Sí estamos hasta ahí, lo que les digo, acuérdense que, acuérdense que eh, si ustedes escriben la radicación como una potenciación, su problema se reduce a saberse las propiedades de la potenciación. ¿Listo? Si se saben las propiedades de la potenciación, pues da, van a estar a salvo. ¿Listo? Esa es la, la moraleja de esta historia que, que era la que nos había planteado Valentín en algún momento, más temprano. Yo quería que pasáramos un poquito por allá. ¿Listo? Por el camino largo, porque también necesito que quede claro el concepto de radicación. ¿Listo? Eh, chicos, creo que hasta aquí alcanzamos a hacer eh, Classroom nuevamente. Ya les subo los apuntes. Recuerden pedir el video. Como les digo, apuntes sin ver video no sirve de nada. Y video, verlo como ver una película sin tomar ningún apunte, pues tampoco sirve. La sugerencia que les hago siempre, pidan el video, saquen el PDF y úsenlos al tiempo. Si quieren, no saquen entonces el PDF. Si solo quieren una de las dos cosas, vean el video y tomen apuntes en, en lápiz y papel. Súper importante, ¿vale? Eh, siguiente clase, ya les dije los temas, eh, los vuelvo a escribir porque no quiero que se les olviden los que quieran repasarlos. Realmente son dos temitas corticos todavía no deberían gastarnos mucho tiempo de la clase. Podríamos hacer bastantes ejercicios después de la explicación. ¿Listo? Eh, vale, Gustavo, muchísimas gracias. Listo. Ambos temas, como les dije, son de sexto, pero eh, los de séptimo tienen que aprenderse esto. Entonces, por favor, lo repasen. Descomposición de números primos. Es súper importante que vengan con eso. Listo. Listo. Yo sé que no es difícil, pero, pero pues echenle una ojita. Luego, muchachos, que estén bien. Espero que Hasta les luego, haya... Gustavo. Hasta luego, pero... chicos. Nos vemos mañana.